acciones de gratitud. Ofreces preguntas en tu altar y protestas la bendición que te acaba de llegar. Porque queremos ser amados sin tener que amar. Si el amor nos ha enseñado que para recibir hay que dar, es hora de hacer algo distinto, es hora de hacer algo formal, algo que traiga alegría, no la tristeza y el mal. Es hora de amar, de darnos cuenta que diferencia no es apariencia. Que usamos en vez de mirar corazón vacío y sucio, lo tenemos que limpiar. Porque queremos ser amados sin tener que amar. Si el amor nos ha enseñado que para recibir hay que dar, es hora de hacer algo distinto, es hora de hacer algo formal, algo que traiga alegría, no la tristeza y el mal. Es hora de amar, de darnos cuenta que diferencia no es apariencia. Todos fuimos creados. Formal, algo que traiga alegría, no la tristeza y el mal. Es hora de amar, de darnos cuenta que diferencia no es apariencia. Todos fuimos creados igual. Ha llegado la noche, estamos en este tiempo de espera para Brilla, la celebración que juntos vamos a tener. Me alegro que tú estés aquí, pero no quiero que estés solo, que invites a otros. Puedes a través de medios sociales, en Facebook Group, que ahí está presente, a ayudar, a invitar. Puedes también en el sitio del web nuestro conocer más, invitar a otros. Y en unos momentos vamos a unirnos todos a celebrar el amor de Cristo a través de Brilla. Y no te vayas, invita a otros. Vamos a escuchar en este momento a Daniel Bocanegra y el grupo Zona Franca de Panama City Beach hablarnos y cantarnos de ese amor de Cristo en este tiempo de vida. The weapon may be formed, but it won't rot.
darkness falls, you won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. My God will never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. The battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Oh, there's power in the mighty name of Jesus. Every war he wages, he will win. So I'm not backing down from any giant. I know how this story ends. Yes, I do. I know how this story ends. Después de escuchar esta canción que nos anima y nos recuerda del amor de Cristo y cómo Él quiere brillar en nuestras vidas, en unos momentos vamos a empezar esta noche de celebración. El nombre mío es Emanuel Roque. Trabajo y ministro con lo que es Ministerios Hispanos de la Convención Bautista de Florida. Y me alegro que sea en Florida o sea en cualquier lugar que usted esté, pueda ser parte de esto. Te invito de nuevo a ir a lo que será el área de Facebook Group, si quieres compartir con otros, o el área nuestra del sitio web para dar a conocer este evento, amistades. Realmente no te lo quieres perder y tú quieres invitar a todos los que puedas a que experimenten más del amor de Cristo en sus corazones, donde Él quiere brillar. Quédate ahí, que ya en unos momenticos esperamos. Thank you.
Ya llegó el momento donde estamos juntos. Te doy la bienvenida. El nombre mío es Emmanuel Roque, de Ministerio Hispano de Convención Bautista de Florida. Qué bueno poder celebrar en esta noche. ¿Qué es lo que vamos a celebrar? Vamos a celebrar que tú estás aquí. Vamos a celebrar que has sido parte de esta experiencia que te voy a contar en el fin de semana. Vamos a celebrar el amor de Cristo, sobre todo, que quiere brillar en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras iglesias y comunidades más allá. En tiempos difíciles, realmente Cristo hace una diferencia. Estuvimos en el día de ayer con una gran conferencia, ayer a la mañana, donde hubo para matrimonios, para adultos jóvenes, para niños, oportunidades de crecer en ese amor de Cristo. No sé si todos los que están viendo en esta noche pudieron ser parte, si no, vamos a seguir proveyendo oportunidades como esta y te voy a contar más. Pero ahí vimos a través de conferencias aplicadas cómo el amor de Dios en Cristo puede brillar de tal forma que realmente hace una diferencia en nuestras relaciones, en el hogar, en la crianza de hijos, en lo que es la vida, cómo la desarrollamos, y en darnos no solamente esperanza para el momento, sino transformar el corazón y la vida. Así que te invito a seguir siendo parte de estas oportunidades. Ahora, en esta noche vamos a celebrar buenas cosas, vamos a celebrar en tu vida, en tu hogar, en tu familia e iglesia, ¿cómo podemos responder a ese amor de Cristo? Y cómo cuando caminamos en la luz de la palabra de Dios, realmente Él hace una diferencia. Así que, bienvenidos. Ahí si están en su iglesia, salúdense en alguna manera, con distancia obviamente, pero podemos reconocer que juntos vamos a tener una celebración preciosa en esta noche. Are you hurting and broken within? Overwhelmed by the weight of your sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for the drink from the well? Jesus is calling. Cristo vive.
us bought with the precious blood of Jesus Christ. Reinante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró. Good evening. I'm Dr. Tommy Green, the Executive Director Treasurer of the Florida Baptist Convention. And on behalf of our convention, we want you to know that we have been praying for you as you have gathered over this weekend to celebrate what God is doing in your marriage, in your families, and among students in Next Gen Ministry. I know that this has been a very encouraging weekend to you, and I pray that God has used it to strengthen your marriage and to strengthen your faith and to strengthen your walk in the Lord Jesus Christ. We have gone through very challenging days with the COVID pandemic, and I know that it has changed all of us in different ways. God has pruned our lives, and He has been working to help us be stronger in our faith and our trust in Him. And I know that everything that we have has been challenged as a result of this pandemic. We have been in our homes, unable to function in normal ways, in normal patterns of life. And as a result of that, there have been many issues that have risen in our families and our personal lives. And I pray that through this weekend, as you have been in the Word of God, that God's Spirit has convicted you, that God has spoken to you, and that you have been encouraged in your walk with the Lord Jesus Christ. And as a result of that, you'll be a stronger and better father, a stronger and better mother, husband, wife, son, and daughter. So I pray that tonight, as you conclude, this celebration will be a great time of hearing from the Lord, responding to Him as He speaks to your lives. May God bless you, and I'm grateful that you've been able to be a part of this dynamic weekend. Todo lo que estamos celebrando en esta noche especial es cómo el amor de Dios en Cristo cambia la vida. Cómo el amor de Dios en Cristo hace una gran diferencia. Yo espero que esto sea cierto de tu vida, de tu hogar o familia, matrimonio, y a la vez en tu iglesia, pero queremos llevarlo más allá. Y vamos a pedirle eso al Señor y vamos a ser estimulados a través de mensajes y palabras. Pero en esta noche yo quiero que sea real para ti. Qué bueno poder entender cuando uno mira a través de la Biblia cómo Dios en su amor nunca ha dejado al ser humano solo. Aunque hay separación, aunque en nuestras vidas nos hemos separado de Dios, dice la Biblia, por el pecado, que todos estamos separados. Pero el amor de Dios en Cristo Jesús ha hecho posible la reconciliación. Dios no nos deja solo en un mundo difícil, en un mundo en tiempos críticos como esto o en cualquier otro momento de la vida personal, sino que siendo aún pecadores, dice la Biblia, Dios en Cristo se acercó a nosotros, nos ama, nos perdona cuando estamos dispuestos a recibir eso. Y hoy yo quiero recordarte que no solamente es un asunto espiritual que es lo primordial, lo crítico, sino que en tu vida y en la mía, después el amor de Dios en Cristo quiere brillar, quiere guiar, la verdad de Dios quiere librarnos, quiere apoderarnos, quiere hacer una diferencia para que día a día nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, en las relaciones, en el matrimonio, en crianza de hijos, en todo lo que hemos hablado en este fin de semana, tú puedas experimentar, puedas vivir y a pesar de lo que esté pasando a tu alrededor, tú puedas saber que la presencia de Dios y sus promesas y sus propósitos se van a seguir cumpliendo.
Estamos orando por tu vida. Y yo creo que esta noche de celebración, que es de alegría, que es de gozo, también será una noche realmente esencial. Hay muchas cosas que hoy en día se llaman esenciales en el mundo este de COVID, que hablan de servicios esenciales, trabajos esenciales. Pero quiero recordarte que esencial es el amor de Dios a través de Cristo. Y hoy vamos a celebrar eso, y hoy vamos a recibir eso, y hoy vamos a decir sí, Señor, y hoy vamos a caminar en eso, y hoy vamos a responder. Entonces, si tú estás listo en tu vida, si tú estás listo en tu hogar, si estás con tu matrimonio, tómala ahí la mano, en familia. Si estás en un lugar público, pues juntos vamos a reconocer, sí, Señor, aquí queremos que obre. Y a la vez al final vamos a orar y seguir adelante en que esto no es una experiencia de una noche, de esto no es una experiencia de estimularnos, de ayudarnos, esto es una experiencia de seguir adelante viviéndolo cada día. Y vamos a mostrarte cómo eso es posible. Así que Dios brille. Que Dios pueda fortalecer, que el amor de Cristo pueda transformar y que juntos podamos decir, Señor, gracias por lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a seguir haciendo en ese amor de Jesucristo. El Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará. Mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria.
después de este tiempo donde esta canción ha hablado a nuestros corazones y realmente es de inspiración, vamos a prepararnos porque creo que las palabras que vamos a escuchar próximos de aquellos que nos van a animar, a retar, a desafiar, a ayudar, va a hacer una gran diferencia con la verdad de Dios en tu corazón y en el mío. En primer lugar, el pastor Carlos Vélez de Oikos USA va a ministrarnos, va a hablarnos. Él ha hablado de los matrimonios desde el día de ayer y va a seguir hablando al corazón de la familia en general. Yo sé que va a ser de bendición a tu vida. Después vamos a seguir escuchando del grupo Blessed y específicamente el testimonio de componentes de este grupo, de Joel y Beth, los cuales son amigos personales y doy gracias a Dios por sus vidas, de su hija Betsy Joe, que como han escuchado o van a escuchar, Dios la ha usado, la ha llevado a lugares muy especiales a dar testimonio y es una joven que brilla fuertemente para Cristo Jesús. Y mi amigo Mark Rodriguez, como plantador de iglesia en Love Plus Unlimited Church, allá en la ciudad de Miami, haciendo una gran diferencia con esa iglesia, pero mostrando que el amor de Cristo puede penetrar toda área, toda cultura, toda necesidad y ayudar a cambiar la vida. Así que prepárate, que va a ser un segmento, un momento donde creo que vas a disfrutar y Dios va a hablar a tu corazón. Mark Rodriguez, pastor de Love Unlimited Church en Miami. Casado con Leilana, su high school sweetheart, y tienen 3 hijos. Nacido y criado en Miami, Florida. Ha ministrado en iglesias por 20 años. Emprendió el levantamiento de Love Unlimited Church para servir y ver cumplir la visión del amor de Dios cubriendo la ciudad de Miami. Desde personas con dinero hasta los que viven en las calles. Sirven de muchas maneras a sus comunidades con el amor de Jesucristo y por eso el nombre de la iglesia es Love Unlimited Church. Welcome to Love Unlimited Church Online. My name is Mark Rodriguez. I'm the pastor of the church, and today we have a great message prepared. Some of you may not know this. You know me as Pastor Mark, but before I was Pastor Mark, I was actually a graphic designer. It's something that I've always loved doing. I actually do a little bit of that now as a church planner to support my family. But many people ask me, Mark, how did you become a graphic designer? Well, when I was growing up, my parents owned a print shop and a sign shop, and I worked with my dad there all the time since I was a little kid. And there were moments I wish I didn't have to work as much as I did as a kid. But looking back, I am so grateful that my father instilled in me so many great principles, principles that I use in life every single day. I remember the day that my dad bought his first computer. He was so proud when he showed it to me. And I quickly followed to ask him when I saw this thing. I'm like, who's going to operate it? And I'm going to show you a picture of the computer my dad brought to the shop. Check this out. I know what you guys are thinking as you're looking at this picture, but Pastor Mark, we didn't know you were that old. Here's the thing, I'm not. That machine was from 1971 and we were in 1993. But you know what? It's all he could afford. And I learned how to use it with a lot of trial and error. And you know what? It started me off as a graphic designer. And the reason I like graphic design and being involved in printing and signs is because I love designing stuff that my dad would sell. And then we could drive around the city and my dad would point to the things that we had done together when we were installing these signs. Remember when we installed that one? And like I said in the beginning, it's all that we could afford. We didn't have a lot of money, so that meant we didn't have all the fancy tools needed to install some of these signs. And it would take us hours, sometimes even days, to install one sign. And he would look at these signs with so much pride and say, "Can you believe that we did that? Do you remember el aguacero, the storm that got us when we were installing this one? Remember what happened when we were on top of that building and the wind was blowing?" It was really amazing. And sometimes for me, when I revisited these moments with him, it brought joy. He taught me one of the most valuable lessons in life, and it was nostalgia. And some of you, you've heard the word and you think it relates to like weird paintings and pictures of old, but nostalgia, the definition of nostalgia is the pain of remembrance, the pain of remembering, this beautiful pain that comes sometimes when we have these moments. And maybe for you, it's a song. Maybe for you, it's a picture, it's a place that brings you back to a place in your life where you have these tears of joy that you can't
contain, and sometimes tears of the pain or tears of where you've come from. The children of God were actually great at this. They would build these altars, these pillars, where they worshiped God in this exact place where they met God, where God spoke to them, where they had victories after wars. And in these moments when God blessed them, they would commemorate that moment with these pillars of stone that they would make. It's all over the Old Testament. Adam did it, Abraham did it, Isaac did it, Moses did it, and many others. They built them too. In the book of Samuel, they actually were properly named Ebenezer. Ebenezer means that up until this place, God has helped us, that God was here with us. And see, the significance of this is that every time they saw this monument that they built, this pillar of rocks that they put together, they remembered a time when God showed up. See, every time someone walked by these Ebenezers, people would be passing by and they would look at this pile of rocks and say, this is holy ground because God was here. God was in this place because right before them was this record of a person or a group of people that encountered God and commemorated that moment. In Genesis 28, it's actually one of my favorite Ebenezer moments. And Jacob is running from his brother, running for his life, leaves his family, and he goes to sleep and he has this dream of this stairway that goes from earth to heaven and heaven down and these angels, and God promises him the same promise that he gave to his fathers, and that was that he was going to be the father of a great nation. And after this encounter with God, he actually builds a pile of rocks. See, you're probably thinking, well, I want to have an encounter with God like that, Mark. How can I encounter God? And here's something that you need to know. You can't encounter God without pursuing him. You can't have a moment with God. You can't have intimacy with God if you don't pursue him. And that's why the first step to having an encounter with God is seeking God. And when I hear that, I could have said looking for God. I could have said, you know, trying to find God. No, but when you seek something, there is this moment or this sense of desperation that happens because you need to find something that you don't have. You remember ever losing something of value? You remember like not finding something that you love, something that someone gave you to commemorate a moment, maybe a wedding ring. Maybe you're looking for what, right before this video, I had gone fishing with my family and I can't find my wedding ring. I'm recording this video, I can't find my wedding ring, and so I have an imposter here. The good news is that as I press play, I'm like, oh, I know exactly where it is. I put it in my glove compartment right before I got out of the car so I wouldn't lose it. But for a moment there was this sense of panic and urgency, like, oh my gosh, where is it? So if you want to have an encounter with God, you need to seek God. Jeremiah 29:13 says this, you will seek me and find me when you seek me with all of your heart. So you're probably thinking, how do I seek God? Well, the same way that you would seek anyone. Think about that moment when you fell in love with someone or you were super attracted to someone and you did whatever it takes to be next to them, to be close to them, to smell them, to see them, to give them something, to do something so that they would notice you, to write them a note, send them a text, to like them or follow them on social media, however it was that you pursued that person. Isn't it a beautiful thing to pursue someone and then to be pursued by someone? There's just this like feeling of gratification, this moment where you feel accepted by someone to the point that they would pursue you. And so you're like, Mark, I get that, but how do I seek God? First thing is you gotta talk to God, all right? Have you ever had a good lasting relationship where you didn't talk to someone, where you didn't have conversation with them? It's impossible. You have to talk to people to get to know them, right? And that's why it's so important to pray. It's so important. And you're thinking, oh, prayer is difficult. I don't know how to pray. Prayer is the most simplest thing that you can learn how to do. They taught me to pray when I was just a little boy, and they just said, talk to God the same way that you talk to your parents. Have a conversation with him. Talk to him, cry with him, complain to him. But have this
moment where you seek God in the morning, in the afternoon, in the car, in the bathroom, wherever you are. The Bible says to pray without ceasing. That means pray without stopping. The next thing that we need to do is we need to learn about God. And what's the best way to learn about God is to read our Bibles. Read your Bible. Oh, but I don't know where to start. There's a bunch. Listen, you live in a time and a place where you don't have excuses of, I don't know how to read the Bible. The Bible can be read to you on your cell phone, on your tablet, on your computer. You can pick Bible plans. There are thousands upon thousands of Bible plans that you could jump on. And hey, if you want to know a Bible plan, if you want a suggestion of a Bible plan, go ahead and send me a text message right now to 786-541-1020 and say, Pastor Mark, where do I start? Pastor Mark, send me a Bible reading plan and I'll go ahead and I'll respond to that text and send you something that you could start reading immediately. All right, another way to get to know God, to seek God, is to serve God, right? Because that's what we do in a normal relationship. We talk to the person. We learn things about what do they like? What music do they like? What's their favorite color, right? We get to know that person and then we do things where we serve that person. We do things that make them happy. We take them out to dinner. We buy them stuff. We do nice things for them. We serve them. We serve God. Begin to serve God. All right, and you're probably wondering, how can I do that? You can start serving God by maybe joining us at one of our outreaches. We're feeding people every single Wednesday. All right, this last Wednesday, we fed over 1,000 families. All right, we need a lot of help to get this food to people, to put it in their trunks, to prepare the packages that we're putting together. We get together every week. And if you want to be part of one of these outreaches, just text the word outreach to 786-541-1020. Text the word outreach and say, hey, I want to be part of that. All right, another way is to join one of our socials, join one of our groups, our small groups. Maybe you know them like that. We're starting brand new season of small groups on September 13th. They're going to be on Zoom, so you don't need to go anywhere. You don't need to worry about like showing up at someone's house that you don't know or at a coffee shop. No, it's going to be on Zoom. It's going to be online. They're about an hour long. And in these socials, you meet other Christians, which is another step to getting to know God, is surrounding yourself by God's people. Remember when I was growing up, I always knew when a girl liked me in our youth group because they would become like really good friends with one of my sisters. All right. And so you get to know the people of God and you grow with them and you help them grow. And then join us on Wednesday nights. We do these incredible Zoom prayer nights, probably my favorite night of the week. We worship. We hear testimonies of what God is doing in people's lives. We pray for one another. We pray for the sick. There's a short message, and then there's a little bit more worship, and then we kind of chat. We have our little foyer time, our little social time where we talk to one another. We laugh. We ask people how they're doing, and it ends pretty much right at 9, from 8 to 9 every week. These are ways that we can seek God and grow. Start doing these things and you will see how your life will begin to change and you will have an encounter with God. Maybe you're watching this and you're saying, I've done all that stuff, but right now I'm in this dry spell. I feel like I'm under attack. I feel like the world is against me. You know what tends to happen to us a lot? When things are good, we forget about God. We distance ourselves from God. See, there's two types of people, the ones that walk away from God either by choice or by drifting, right? And then there's Christians that for a moment or a season, you have a problem, you're in a situation, you're going through a trial, and you take your focus off of God, off of Jesus, and you start looking at your problems like Peter did. You guys remember that story where Peter sees Jesus walking on water and he says, well, if it's really you, master, then I want to walk on the water too. And Jesus says, come. And Peter starts walking on the water, and then all of a sudden the wind begins to blow, water begins to splash on his face. He starts looking around at what's happening. He takes his eyes off of Jesus and he starts to sink. That's what happens to you and to me at times when we take our eyes off of Jesus. That's why in Hebrews 12:2 it says, fix your eyes on Jesus. What does that mean? Fix your eyes on Jesus. It doesn't mean look at Jesus. Fix means like, you know what? Like these cameras that I'm looking at right now, they are fixed. They're hard, tied and tightened so that they don't move, so that I can speak into them and you can get this message without the camera start wobbling around. Fix your eyes on Jesus. Don't take your eyes off of him. In the midst of your problems, you need to also remember God. It's so easy
to be consumed by our situation. We take our eyes off of Jesus and we forget about God. The Bible says this in Psalm 105, remember the wondrous works that he has done, his miracles and the judgments he has uttered. Guys, I'm a dad. I talk about my kids all the time because I love them and I'm always around them and my world revolves around them. A lot of the decisions that we make, the things that we do, the places that we go to, the house that we live in is because of our kids, because we love them. And there are times when my kids are scared. There are times when my kids are sick. There are times when my kids are sad. There's times when my kids are crying and I hug them. And you know what I say every single time they're in one of these moments? I'm like, hey, stop crying. Don't worry, Bobby is here. And I hear them take this deep breath of relief, like Bobby is here and I'm going to be okay. Hey, whatever you're going through right now, whatever problem life may bring your way, I want you to know that God is ready, willing, and able to hug you and say, it's okay. Remember, I'm here. But it's so easy to forget God. You want to have an encounter with God. Remember God. See, the children of Israel, they went through so many trials and tribulations and problems when they left Egypt. A lot of them they caused upon themselves. They fought trained armies. Okay, they cried out to God many times, Lord, why have you done this to us? Why have you taken us out of Egypt to die in the desert? And I love this reply that the Lord gives them in Deuteronomy 7:17. He says this, if you say in your heart, these nations are greater than I, how can I dispose of them? You shall not be afraid of them, but you shall remember what the Lord your God did to the Pharaoh and to all of Egypt, the great trials that your eyes saw, the signs, the wonders, the mighty hand and the outstretched arm by which the Lord your God brought you out. So will the Lord your God do to all the peoples of whom you are afraid. Guys, isn't that incredible? God is saying, remember, you're here complaining and thinking that you're going to be defeated by this thing. I want you to remember that I'm the same God that parted the Red Sea, the one that drowned Pharaoh and his army as he was pursuing to kill you. He was pursuing to destroy you. I will not abandon you. What is it that you're going through now? That you feel all alone? That your problems may be strangling you? Let me tell you something. God is ready, willing, and able to rescue you right now. Remember, you can't encounter God without pursuing him. Man, I can't help but think of this same story that I told you about when Jacob was running and he has his encounter with God and God tells him, hey man, I'm gonna give you a great nation. You're gonna have children that are gonna be more than the number of the sand on the sea. And then 30 years later, when Jacob is worried that he's going to be killed, he's worried that his life is going to end and his children are going to die, and he's going to lose all the riches that he's accumulated in 30 years, God tells him, I want you to go back to the place. I want you to go back to that place where you had that dream, where you had that first encounter with me, where you built that pile of rocks. It's in Genesis, at the end of Genesis 35. It's incredible that just that encounter that God has with him once again and says, remember. I want you to know something, that God loves you. He knows what you're going through better than you know yourself, and he loves you, and he's ready to rescue you. And he's just saying, hey, seek me, and you will find me when you seek me with all of your heart. Remember the things that I've done for you. Remember how I've rescued you. Remember how I forgave you. Remember how I healed you. Remember the stories that I had, the same way that my dad would drive down the streets of Miami and say, hey, remember, remember, remember. Hey, I want to pray for you. I want to pray that God would set some of you free today. I want to pray that God would bring some of you to the knowledge of Christ today, and that you would offer yourself up to Jesus 100%. And begin the greatest journey
of your life. So if you've never prayed to receive Jesus, I'm going to pray a prayer. I'm going to ask you to repeat it with me. If you're a Christian and maybe you've drifted, maybe your problems have begun to drown you. Maybe you feel the pressure of the world pressing down on you. Maybe today it's time for you to rededicate your life to Christ again, and it's okay. He forgives you. Maybe you just need a reset. Maybe you just need to remember. If that's you, pray this prayer with me. Close your eyes. Say, "Dear God, I come to you today and I say I'm sorry for the mistakes that I've made, for the sins that I've committed. I'm sorry that I took my eyes off of you. Now I give you my life. I give you everything that I am. Be my God. Be my Savior. In Jesus' name I pray. Amen."
Hola, soy Betsy Jo y yo formo parte del grupo Blessed hace ya como 5 o 6 años. Yo tengo 23 años y Dios me ha dado la bendición de poder compartir un ministerio con mis padres. Y hace 2 años yo también fui parte de una competencia americana llamada American Idol. Y entonces, antes de yo formar parte de esta competencia, yo tenía muchas preguntas, muchas dudas de exactamente lo que Dios quería hacer conmigo y el propósito que tenía con mi ministerio o con mi carrera musical. Ya después de pasar unas cuantas rondas, llegué a lo que se llama Hollywood Week. Y esa semana, yo me acuerdo estar en el escenario y estoy mirando, o sea, a los jueces de esa temporada, y estoy pensando en ese momento, yo lo sentí en mi espíritu, que Dios me dijo, tú no perteneces aquí. Y eso me dejó como paralizada, porque estaba ya en el medio de ese escenario, estaban filmándome, estaba ya con tanto tiempo, con tantas oraciones que había orado para llegar a ese tiempo, y pensando en mi ministerio y en tantas preguntas que yo tenía, y en ese momento Dios me dijo, tú no perteneces aquí. Y lo sentí en cada parte de mi cuerpo, que yo dije, wow, yo siento que sí, que no debo estar aquí. Y entendí que Dios me estaba llamando en ese momento a continuar con mi ministerio. Y lo sentí tan fuerte, y dieron el resultado, me dijeron que no pasé. Y en ese momento yo sentí paz. Y yo veía que los otros alrededor de mí estaban llorando, estaban atacados, destrozados, porque ellos estaban llorando tanto pasar a la próxima ronda, ¿no? Y yo decía, yo debo estar ahí, yo debo estar en el piso llorando también, pero no, yo sentía una paz y yo dije, bueno, si Dios me está diciendo que esto no es, entonces tengo que obedecer. Nosotros tenemos muchas añoranzas, muchos deseos de nuestro corazón, pero Dios sí sabe nuestros deseos del corazón, sabe cada detalle de todos los pensamientos de nosotros. Él conoce exactamente lo que Él nos dio, los regalos que Él nos da, el llamado que nos da, los talentos que nos da. Él lo tiene muy claro y Él sabe exactamente lo que hacer con esas cosas. Y te aseguro que Él te va a tener en el lugar correcto cuando es el tiempo correcto. Quería compartirles un versículo, uno de mis favoritos, Efesios 3:20, que dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Es tiempo de confiar que Dios te tiene a ti en sus manos, y que Él va a sobrepasar cada deseo que tienes, cada anhelo que tienes, en una manera que no te puedes imaginar. Cuando yo era chiquita, me recuerdo que el arco iris salía y me daba muchísima alegría mirarlo, mirar sus colores, y siempre le preguntaba a mi papá que por qué salía, y él me explicó que bueno, que eso era un pacto que Noé había hecho con Dios, que jamás iba a ser destruida la tierra por agua. Y siempre me llamó la atención saber que solamente una familia fue completamente apartada para Dios. Ellos fueron los únicos que se salvaron. En medio de estos tiempos, yo pienso que va a haber muchas más familias salvadas, obviamente. Pero tenemos que, para lograr eso, tenemos que arraigarnos de la palabra de Dios, tenemos que pensar que no estamos solos, que Dios está con nosotros en medio de estas tribulaciones, en medio de tanta angustia, en medio de tanta persecución. El Señor está con nosotros. Él es nuestro alto refugio. Él está con nosotros. Él no nos abandona, Él no nos deja. Y el Salmo 62:1 dice, en Dios solamente espero en silencio mi alma. De Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi baluarte. Nunca seré sacudido. Gracias a Dios por esa promesa. Gracias a Dios porque Él es nuestra roca, porque Él es nuestra salvación, porque Él está con nosotros, porque Él no nos abandona, porque no estamos solos.
está con nuestra familia, está con nosotros, está contigo y está conmigo. Como familia y ministerio, hay versos y palabras en la Biblia que siempre nos insta a adorar aún por encima de las situaciones que estemos viviendo. Y como estamos viviendo tiempos tan inciertos y de tantas cosas que nos preguntamos cada día cómo va a terminar el 2020, entendemos que realmente ahí es donde más la promesa de Dios se hace firme y se hace cierta. Hay un texto bíblico que he estado siempre todos estos días recordando, y es porque me ayuda a entender que esa es mi misión aquí y es lo que Dios nos ha llamado a hacer como ministerio. Y es, dice así: al Señor cantaré mientras yo viva, cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista. Es decir, que aún en medio de situaciones difíciles como la que estamos pasando, se hace difícil quizás levantar tu alabanza, tu adoración, pero en momentos como este es cuando más alto tienes que cantar, cuando más fuerte tienes que gritar el nombre de Jesús. Porque es cuando en nosotros vamos a entender que nuestra debilidad, Él se hace fuerte. Y es cuando realmente entendemos que todo lo que vivimos, lo que tenemos, lo que hacemos, se lo debemos a Él. Quiero dejarles con un texto también que para mí es mi favorito. En cada prueba, en cada situación que he pasado, siempre ha sido mi sostén. Estén quietos y sepan que yo soy Dios. Por eso en momentos como este, yo te insto a todos los que nos están viendo ahí en tu casa, a seguir adorando en familia, a seguir unidos en familia, luchando en las batallas, y también a entender que cada situación que pasa tiene un final feliz. ¿Por qué? Porque nosotros ya leímos el último capítulo de este libro y sabemos que Jesús vence la batalla y la está venciendo en ti en este mismo momento. Estén quietos y sepan que yo soy Dios. Él es Dios, no tú. Entrégale todas tus situaciones a Él y alábale en medio de la prueba y la dificultad. Dios está a mi lado, nunca me abandona. Dios conmigo está, Dios conmigo está. Nada me destruye, nadie me derrota. Dios conmigo está. Me enseñaron desde chiquita que solamente mirando a Dios y mirando al cielo, Él nos iba a ayudar. Íbamos a sentir esa seguridad, esa fuerza, y no nos íbamos a sentir solos. Es una bendición contar con Dios en tiempos como este, de incertidumbre, de tantas preguntas, pero lo importante es que tú exaltes el nombre de Dios, eleva un canto al cielo y dale toda la alabanza a Él en medio de todas tus pruebas, y Él te levantará. Porque Él es Dios. Carlos Vélez nació en San Juan, Puerto Rico, casado con Rosy, 28 años, y tienen dos hijas. Como presidente y fundador de Oikos USA, ha tenido la oportunidad de viajar a través del mundo enseñando sobre liderazgo, finanzas y desarrollo. Posee un bachillerato de la Universidad de Puerto Rico y estudios postgraduados del Alliance Theological Seminary. Graduado en el 2004 del Instituto Haggai de Liderazgo en Singapur, posee un posgrado en liderazgo organizacional con una concentración en consultoría de desarrollo organizacional de Regent University en Virginia, Estados Unidos. Mantiene también una red de mentoría de pastores en Estados Unidos, Costa Rica, Nicaragua, Cuba, Puerto Rico, entre otros países. Ha sido una absoluta bendición haber estado contigo estos dos días. Hemos tenido la oportunidad de cantar y adorar juntos al Señor, escuchar buena palabra, pero sobre todo tomar un momento de hacer una pausa y ver dónde estamos y hacia dónde Dios quiere que vayamos. Brilla es el tema de este congreso, de este evento de matrimonios. Y ciertamente Dios nos ha dicho que somos la luz del mundo y que es nuestra responsabilidad brillar. Ahora bien, usted y yo no podemos brillar con nuestra propia luz. Es la luz de Cristo en nosotros la que nos permite brillar.
Y escucha, si nuestra vida está empañada, está de cierta manera en que no hay transparencia ni claridad, es difícil brillar y reflejar. Si usted, por ejemplo, toma una luz y la pone frente a un espejo, pero el espejo está sucio, es difícil que esa luz o ese espejo refleje la luz que usted le ha puesto al frente. Es necesario que ese espejo, ese cristal, estén limpios, sean transparentes, para que usted pueda reflejar esa luz que desea reflejar. Ayer te hablé de terminar bien. Y hoy quisiera poder continuar con ese tema para cerrar este tiempo juntos. Porque terminar bien implica vivir una vida de integridad. Ahora bien, la integridad es algo que aparenta estar en peligro de extinción. Yo no sé si usted ha notado que la gente, mientras más va escalando la montaña del éxito, pareciera que no pudieran quedarse ahí. Y tarde o temprano algo en su carácter los hace caer. Esto no aplica solamente a gente casada, porque el estado civil de una persona no tiene nada que ver con su carácter. Te hablo a ti, joven que me estás viendo, a ti, esposa, esposo, hijo o hija. Quiero que sepas que estoy hablando contigo. Para poder terminar bien, tenemos que tener vidas de integridad. Ahora bien, terminar bien no se logra en un día, pero ¿sabes qué? Puede comenzar hoy. Ahora, nosotros trabajando con las cosas que hemos trabajado hasta ahora, jamás vamos a llegar a un destino distinto. Por ende, hay unos atributos de aquellas personas que anhelan terminar bien. Uno de ellos es que personas que anhelan terminar bien tienen intimidad con Dios. Si Dios es nuestro modelo, es acercándonos a Él que podemos tener vida de integridad. Sabiendo que hay algo en nosotros lo cual no está correcto y arrepintiéndonos, sería el segundo atributo. El arrepentimiento es indispensable para aquellos que desean vivir una vida de integridad. Un espíritu enseñable es la tercera cualidad de aquellos que desean terminar bien. Cuando tú dejas tu ego a un lado y le permites a Dios trabajar en tu vida y en tu corazón y aprender aquellas cosas que son indispensables para formar tu carácter y desarrollarte como el hombre y la mujer que Dios quiere que tú seas. Saber cuándo hacer silencio es la cuarta cualidad. Mi abuela tenía una frase. Mi abuela decía, el hombre tarda 2 años en aprender a hablar, pero toda su vida en aprender a callarse. Es que ciertamente a veces somos ligeros con la lengua y se nos olvida que es cuando callamos que podemos escuchar. Eso me lleva a la quinta cualidad de una persona que camina en integridad y que desea terminar bien, y es que aprende el valor de hacer preguntas. Cuando yo era joven, yo pensaba que tenía que tener todas las respuestas, y mientras más he envejecido y más he madurado, más me he dado cuenta que cuando hablo no aprendo, pero cuando me callo o hago preguntas, es cuando más aprendo y más crezco. En sexto lugar, una persona que vive en integridad es una persona que ha tomado la decisión de no vivir para sí mismo, sino de añadirle valor a los demás. Porque escucha, cuando tú te encargas de otros, Dios se encarga de ti. Y por último, una persona que anhela vivir en integridad y que desea terminar bien es una persona que sabe comenzar de nuevo. Que no se enfoca en la puerta, pero que hay varias puertas. Y escucha, que vamos a comenzar de nuevo las veces que sea necesario. Ahora, si usted me ha escuchado predicar antes, sabe que yo acostumbro reducir toda mi enseñanza en una oración. Y lo hago ¿para qué? Para que puedas recordarlo y para que no solamente eso, lo pongas en práctica también. Y si yo fuera a resumir todo este sermón, esto es lo que yo quiero que tú recuerdes en tu corazón. Si tu teología no transforma tu biografía,
tú estás viviendo en hipocresía. Déjame repetir eso por si lo quieres anotar. Si tu teología no transforma tu biografía, tú estás viviendo en hipocresía. ¿Y a qué yo me refiero con esa frase? Pues yo me refiero que si tu teología, lo que tú crees acerca de Dios, y por cierto, todos somos teólogos, todos tenemos un concepto de Dios, si tu teología no transforma tu biografía, tu vida, pues lo que tú dices que crees y lo que haces son distintos, por ende, estás viviendo en hipocresía. Ahora, no me gustaría que miraras a nadie. Enfoca tu mirada en mí. Porque ciertamente Dios no está trabajando con todo el mundo hoy. Está trabajando contigo y conmigo. Dios anhela que sus hijos vivan en integridad. Y terminar bien debe ser el mejor legado que le dejemos a la próxima generación. Que ellos nos encuentren fieles a la hora de pasarle la posta, pasarle el batón, darle el turno a liderar. Una de las cosas que más me gusta de la Escritura es que presenta a la gente de Dios tal y como son. Y desde Génesis hasta Apocalipsis, usted va a ver una y otra vez que cada hombre y mujer de Dios es presentado con sus mejores atributos y con sus no tan buenos atributos. Porque Dios una y otra vez nos quiere decir que aun cuando hayamos comenzado mal, podemos terminar bien. Todos nosotros sabemos la historia de Abraham, el gran padre de la fe, el cual hebreo llama el amigo de Dios. Todo el mundo habla de la fe de Abraham y de cómo estuvo dispuesto a entregar a su hijo por obedecer a Dios. Pero no mucha gente habla del momento en que Abraham y su esposa Sara fueron al reinado del vecino. El vecino era un rey. Y de momento el rey vio a Sara y la miró y dijo, ¡wow! ¿Y quién es esta? Y Abraham se sintió intimidado pensando que podría ser asesinado él y su esposa. Y dijo, esta es mi hermana. Y el rey contestó, pues bienvenido, cuñado. Y de momento, por una mentira de Abraham, sí, ese mismo, el padre de la fe, por poco hace que Sara adultere. Y Dios tuvo que hablar con ese rey, que por cierto no era creyente, y revelarle que esa era la esposa y no la hermana. Porque escucha, aún aquellos que parecen modelar en algún momento tuvieron una falla como tú y como yo. Podemos hablar de la vida de Noé, el gran hombre de Dios, el cual Dios cuando miró la tierra halló a todo el mundo injusto, menos a Noé, que lo halló justo y le dijo, escucha, vas a hacer un barco para que tú y tu familia se salven. No sé si tú sabías que en la narrativa bíblica nunca había llovido hasta ese momento. Noé no sabía lo que era un diluvio, mucho menos lo que era una lluvia. Pero creyéndole a Dios, Noé construyó un arca. Y ya usted conoce la historia, usted posiblemente desde la escuela dominical ha escuchado la historia de Noé. Lo que no mucha gente dice es lo que pasó con Noé después del arca. Cuando Noé bajó del arca y dice la escritura que plantó una viña e hizo vino, escuche, no para tomar la Santa Cena, sino para emborracharse. Y no solamente se emborrachó, sino que se desnudó. Por cierto, en la cultura judía, eso era una aberración. Ningún hijo veía a sus padres desnudos. Y usted sabe lo que ocurrió. Posiblemente el hijo menor entró y lo vio borracho y desnudo y salió corriendo afuera a contárselo a sus hermanos. Pero sus hermanos entraron de espalda y cubrieron la desnudez de su padre. Y tal vez usted se pregunte, ¿cómo un hombre justo como Noé pudo haber hecho algo así? Escucha, todos nosotros en algún momento de nuestra vida no empezamos bien, pero podemos terminar bien. Tal vez usted recuerde a José, el hijo de Jacob, el cual pareciera que todo le iba bien en la vida. Hijo preferido, el papá cuando iba de compras, pues
le compraba ropa de Macy's a José y a sus hermanos de Goodwill. Y había cierta rivalidad por la preferencia del padre de José sobre José. Y un día José tuvo un sueño y le dijo: tuve un sueño. Y en ese sueño ustedes se postraban ante mí. Se puede imaginar el problema que eso causó. No solamente había problemas con José porque era el hijo predilecto, pero ahora de repente había un sueño y en ese sueño todos se postraban excepto José, y se postraban a José. Usted sabe la historia. José fue vendido, fue falsamente acusado. Y pareciera que la recompensa de José fue ser gobernador de Egipto. Yo creo que no lo fue. La recompensa de José fue que al final de sus días, sus hermanos, quien no sabía quién él era, pidiendo ayuda y comida para su pueblo, se encuentran con su hermano y su hermano les dijo: ustedes pensaron que me habían hecho mal, pero Dios ha tornado todo ese mal para salvar a muchos. Porque aún después de nuestros peores días hay esperanza. Y aunque hayamos comenzado mal, podemos terminar bien. Terminar bien siempre está basado en nuestro nivel de integridad. Ahora, yo no puedo hablarte de integridad si no te hablo de tres personas de las cuales escribí en mi libro Termina Bien Aún Cuando Hayas Comenzado Mal. Laura, Roberto y Juan. Laura la conocí cuando tenía 19 años. Oye, y parecía una anciana atrapada en el cuerpo de una joven. Julia no sonreía, sus ojos no brillaban. Y allí en mi oficina su mamá me contó la historia, como ella, cuando tenía 8 años, Julia y su familia fueron a la iglesia y todos se convirtieron. Y Julia notó que había un grupo de danza y se entusiasmó con la danza. Y muy correctamente, pocas semanas más tarde, Julia comenzó a practicar y tal vez un mes más tarde, Julia comenzó a danzar en la iglesia. Y ese primer domingo que Julia estaba lista para danzar por primera vez, 8 añitos, el pastor acostumbraba a llamar a todos los miembros del grupo de adoración a su oficina para orar antes del servicio. Pero ese día fue particular porque después que oraron, el pastor le dijo a Julia: Julia, por favor, quédate conmigo en la oficina. Y allí aquel hombre le habló a Julia y le dijo que para que ella danzara con unción, tenía que hacerle ciertas cosas a él. Yo espero que yo no tenga que explicarte lo que eso significa. Pero desde la edad de 8 años hasta la edad de 18 años, cada domingo, Julia se quedaba sola en la oficina con su pastor, satisfaciendo las aberraciones sexuales de aquel hombre. Porque él le había dicho desde los 8 años que si quería danzar con unción, eso era lo que debía hacer. Tú ves, allí había un hombre con una posición de liderazgo que en vez de usarla para servir a otros, la usó para servirse. Por eso es que tener integridad es tan importante. Porque en la búsqueda de la satisfacción propia, dañamos a mucha gente en el proceso. Puedo hablarte de Roberto. Roberto era un pastor amigo mío, el cual lo enviaron a una iglesia que estaba muriendo a revitalizar la iglesia. Y en ese proceso, el primer domingo, él llegó, ¿verdad? Habló con la junta, firmaron el contrato para que él fuera el pastor. Y el primer domingo predicó un mensaje poderoso, lleno de entusiasmo. Y la gente de la iglesia estaba llena de alegría. Roberto se fue a la puerta a despedir a todo el mundo. Y cuando terminó, se fue a su oficina. Y pocos minutos más tarde, la tesorera de la iglesia llegó con un sobre a la oficina de Roberto. Le dijo: pastor, aquí está lo suyo. Y cuando Roberto abrió el sobre, encontró el sobre lleno de dinero en efectivo. Roberto le dijo: hermana, ¿qué es esto? Y la hermana le dijo: pastor, lo suyo.
Y el pastor no entendía y le dijo, pero hermana, al final de mes no me van a pagar con un cheque como habíamos acordado. Y la hermana dijo, sí, pastor, no se preocupe. Pero entonces, ¿cómo es? ¿Qué es esto? Pastor, lo suyo. Y ahí estuvieron jugando ping-pong de quién es esto, lo suyo, como por 2 minutos. Hasta que por fin Roberto le dijo, hermana, venga acá, ¿cómo esto es mío? Y allí fue que la hermana le dijo, bueno, lo que pasa es que el pastor anterior nos enseñó que los cheques son de la iglesia y el efectivo era de él. Y fue allí donde Roberto tuvo que explicarle que aquel hombre había utilizado su posición de liderazgo para tomar ventaja económica de aquella congregación. Escucha esto, y cuando Roberto se sentó con la junta a ver los reportes de los últimos 15 años, aquel pastor anterior se había robado sobre $300,000. Porque utilizó su posición de liderazgo no para servir, sino para servirse. Porque eso es exactamente lo que hace una persona que no tiene integridad. Y escucha, parcialmente parecería que se salió con la suya, pero nunca terminará bien. Por eso es que si tu teología no transforma tu biografía, tú estás viviendo en hipocresía. Porque es un poquito más que hablar. Es que nuestra vida sea un testimonio, un reflejo. Escucha, que de nuestra vida brille la luz de Cristo. Y nada lo hace mejor que un carácter rendido al pie de la cruz. Ahora, escucha, todos hemos fallado y todos hemos hecho algo indebido. Y escucha, si tú piensas que no lo has hecho, lo acabas de hacer, porque con esa mentira que acabas de lanzar, todos nosotros hemos fallado. Mira lo que la Biblia nos dice. Todos nos descarriamos como ovejas. Isaías 53:6. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. En algún momento usted y yo tenemos que hacer un alto y entender que necesitamos reflejar el carácter de Cristo. Y el fundamento de eso es vivir una vida de integridad. Es por eso que me encantan las palabras del salmista cuando David dijo en el Salmo 69, verso 6, escucha estas palabras: no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos los que por mí te buscan, oh Dios de Israel. David entendía que su vida era el reflejo del carácter de Dios. Por esa razón, él clamaba a Dios y decía, Señor, que no sea por mi culpa que los que te están buscando caigan. Porque una vida íntegra no solamente honra a Dios, sino que una vida íntegra hace que los demás vean a Cristo en nosotros, lo anhelen, lo busquen y lo encuentren. De la misma forma, una vida que no tiene integridad, escucha, no hay forma, no hay manera que termine bien. David decía, Señor, que no sea por mi causa que los que te buscan no te hallen. Y yo espero que esa sea tu oración, porque es la mía también en el día de hoy. Que podamos hacer un compromiso a tal grado con el Señor que vivamos una vida de integridad. Cuando tenía 18 años, tuve mi primer pastorado como pastor de niños en mi iglesia. Y conozco muchas historias de niños. Una de las que más recuerdo con más cariño es la historia de Juan. Te dije hace un rato que te iba a hablar de Julia, de Roberto y de Juan. Juan era un niño que cuando era muy pequeño sus padres se divorciaron. Y su padre era sumamente abusivo. Al separarse, el juez determinó una custodia compartida. Y un fin de semana sí y un fin de semana no, el padre de Juan buscaba a Juan y se lo llevaba. Cuando Juan tenía 6 años, su padre acostumbraba a cada vez que Juan se portaba mal, él hervía en agua caliente una correa de cuero y con eso le pegaba en su cuerpecito.
Juan, un día, cuando tenía como 8 años, su padre estaba lavando el auto y Juan estaba jugando en el patio. Y de momento su padre le pidió un cepillo para lavar las llantas del auto. Y entonces Juan no vivía en esa casa y fue allá a donde estaban los cepillos, agarró el primero que vio y se lo llevó a su papá. Cuando el papá vio el cepillo, se molestó tanto que se puso de pie, agarró un tubo de la verja y aquí en el hombre le dio un tubazo a Juan. Su clavícula se partió. Y cuando Juan no cesaba de gritar por el dolor, le dio un tubazo en el otro hombro y le fracturó la otra clavícula. Su cuello se hundió un poco. Y Juan estuvo por más de 3 meses con un yeso puesto aquí en el cuello, yendo a la escuela por el abuso y el maltrato de su padre. Un día, a la edad de 11 años, Juan se sentó a hablar con su mamá. Y le dijo, mamá, no puedo más. Necesito que hagas algo. No puedo soportar este abuso más. Y la mamá de Juan decidió volver al tribunal y pudo conseguir toda la custodia de Juan. De la edad de 11 años a la edad de 15 años, Juan era un niño extremadamente rebelde. Juan simplemente retaba la autoridad de todo el mundo y era la consecuencia de profundas heridas que había en su corazón. Pero a los 15 años, él asistía a una escuela cristiana y el pastor de esa iglesia lo invitó a que fuera un retiro de jóvenes. Y la primera noche de ese retiro, Juan entregó su vida al Señor. La vida de Juan se transformó. Juan se convirtió en un niño amoroso, en un adolescente amoroso, perdonador. Y el día que Juan se graduó de high school, de escuela superior, era la nota más alta de la clase. Y allí, en aquella graduación, apareció su papá. Luego de que terminó de dar su discurso, Juan salió corriendo desde la tarima y abrazó a su padre y le dijo, Cristo me ha dado amor para amarte y para perdonarte. Escucha, el papá de Juan no había cambiado, pero Juan había cambiado. Inmediatamente la gente empezó a notar el liderazgo de Juan. Se le ofrecieron oportunidades. Y escucha, a la edad de 23 años, Juan se hizo pastor. Juan ha tenido la oportunidad de plantar varias iglesias. Y recientemente, Juan escribió un libro que se llama Termina Bien, aun cuando hayas comenzado mal. Porque Juan soy yo. Yo sé que tal vez tú tienes todas las excusas del mundo para vivir de la manera en que vives. Tal vez tú pienses que no vale la pena hacer lo correcto, que el mundo es muy cruel. Y yo quiero decirte que el amor de Cristo es suficiente. Suficiente para transformar tu vida, tu carácter y tus obras a tal grado que tú puedas terminar bien, aun cuando hayas comenzado mal. Por eso quiero invitarte en esta hora que hagas un compromiso con el Señor. Un compromiso de vivir una vida de integridad. Tal vez te estés preguntando, pero Carlos, ¿qué es integridad? Bueno, integridad es hacer lo que se tiene que hacer, cuando se tiene que hacer, como se tiene que hacer, sin importar las consecuencias. Porque si tú evalúas las consecuencias, entonces no es integridad. Déjame repetirte esa definición. Integridad es hacer lo que se tiene que hacer, cuando se tiene que hacer, como se tiene que hacer, sin importar las consecuencias. Escucha, yo sé personalmente lo que es comenzar mal. Pero gracias a la intervención de Dios en mi vida, ahora puedo terminar bien y tú también. Dios nos dice, brilla. Esa invitación es para ti y es para mí.
pero solamente podemos reflejar la luz de Cristo si este espejo es transparente, es claro, está limpio. Y eso es exactamente lo que Dios quiere hacer contigo. Dios quiere que tú y yo vivamos una vida de integridad. Porque si tu teología no transforma tu biografía, tú estás viviendo en hipocresía. Pero escucha esto. Si tú le rindes tu corazón al Señor como el primer día y tomas la decisión de terminar bien, Dios garantiza que va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Por eso me encantaría que inclinaras tu rostro y cerrarás tus ojos para orar. Señor, en esta hora yo quiero darte gracias por esta oportunidad de abrir mi corazón y compartir con cada mujer, con cada hombre, con cada joven y señorita, lo que dice tu palabra y lo que tú has hecho en mi vida, Señor. Yo no empecé bien, pero te doy gracias por haber intervenido. Te doy gracias porque mi principio no determina mi final. Y yo quiero pedirte en esta hora por cada persona que está tomando la decisión de vivir una vida de integridad, de hacer lo que se tiene que hacer, cuando se tiene que hacer, como se tiene que hacer, sin importar las consecuencias. Y Señor, yo te pido en esta hora que esa transformación sea genuina, real y permanente. Y que aun cuando hayan comenzado mal, podamos terminar bien. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias por estar conmigo en este tiempo. Que Dios te bendiga y te guarde. Y haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Dios te bendiga. Hemos escuchado en estos momentos la palabra a través del pastor Carlos Vélez, a través de Mark Rodriguez, a través del grupo Blessed, y el testimonio tremendo y el deseo es poder en nuestras vidas ahora responder. Yo te invito, si no lo has hecho todavía, ve al sitio web nuestro y ahí tenemos una oportunidad que nos mandes un correo electrónico o que en alguna forma puedas responder en un formulario de cómo podemos orar por ti, cómo podemos apoyar. Pero quiero guiarte en oración en este momento. Jóvenes, adultos jóvenes, matrimonios, cualquiera que esté viendo, qué bueno responder a Dios y saber que no es por casualidad que estamos aquí. No es por casualidad que alguien te invitó o en tu iglesia fuiste parte de esto en manera personal. Y hoy intencionalmente Dios, este 6 de septiembre o cuando tú estés viendo esto, va a hablar a tu corazón como lo ha hecho y tú estás hablando con Él. Vamos a decírselo en esta oración. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias porque tú has hecho la gran diferencia. No solamente para ayudar nuestras vidas en una forma temporaria, no para solamente sacarnos de lo que es esta emergencia en un tiempo de la cultura, de la sociedad, del mundo, sino eternamente para que el amor tuyo pueda brillar en nuestras vidas, en un mundo oscuro, que encontremos la luz de Cristo en salvación y una relación personal con Él. Como hoy se ha orado y se ha hablado, yo te pido que Cristo Jesús pueda ser real para todo el que hoy puede estar escuchando y viendo. Y que juntos podamos escuchar esto, pero individualmente cada uno pueda estar seguro que en su vida ha dicho: Jesucristo, ven a mi corazón, te necesito. Y yo quiero que tú puedas ser mi Salvador. Y yo quiero creer en ti, quiero pedir perdón por la lejanía con Dios y mis errores y mis pecados. Aquí está mi vida, la entrego a ti, confieso que eres mi Salvador y quiero seguirte. Si tú has orado eso en esta noche, eso es una oración de fe, no por las palabras esas, sino tu creencia, tu convicción, tu corazón. Y si ya tú también lo has hecho, qué bueno hoy poder decir: Señor Jesucristo, sigue obrando en mi vida, sigue obrando en mi hogar, quiero seguir tus pasos. Y aquí estoy, respondo a lo que tú quieras para mi vida, para que tú puedas sacar toda oscuridad de pensamiento, sentimiento y corazón, pero sobre todo puedas darme tu verdad, la cual va a guiarme. Confío en ella y vivo para ti. Señor, nos ponemos en manos tuyas. Pido bendición para todo el que en este día está escuchando, viendo, y que tú puedas hacer tu obra mayor en el amor de Cristo, de darnos vida, vida en abundancia y vida eterna. Ahora, gracias, porque esto no termina aquí, sino que cada día, el resto de la vida y eternamente, podremos celebrar
lo que Cristo Jesús en su amor ha hecho y seguirá haciendo. En el nombre de Él te pido que tú restaures, que tú puedas transformar, que tú puedas unir, que tú puedas llamar a aquellas cosas que están alejadas, acercarse de nuevo a ti. Y en ti confiamos. En el nombre de Jesucristo pedimos esto. Amén. De nuevo, qué bueno poder juntos crecer en esta fe. Y si tú has orado, si este es tu deseo, si tú estás expresando en alguna forma estos pasos de fe, sería nuestro gozo apoyar, orar, a lo mejor si estás en una iglesia, conectarte, guiar en alguna manera. Ahí está el sitio web donde tú puedes ir, como has hecho en esta noche, y ahí puedes darnos saber. Hay correo electrónico, hay lugar donde responder o algún formulario que tú puedas dejarnos saber qué es lo que Dios ha hecho en tu vida o a la vez cómo podemos ayudar en seguimiento. Esto es un evento que se ha hecho a través de toda Florida, este estado, pero sé que más allá en otros que nos han dicho que quieren ser parte. Pero el deseo es que en cada iglesia local, donde está la comunidad de fe, ahí tú puedas continuar. Yo le doy gracias a Dios por pastores. Si tú te acercas a tu pastor o están en un lugar con ellos, dale gracias, celebra lo que ellos han hecho en estos esfuerzos, en traer tremendas cosas que están haciendo. En momentos no fáciles, pero están pastoreando, están guiando a esa iglesia, a ese ministerio. Y el deseo es que ellos van a seguir, y ellos van a seguir, o como hacen tantas veces, predicando, discipulando, ayudando, pero les hace falta que usted ore por ellos, que usted los apoye. Ministerios que Dios puede dar a través del liderazgo de ellos en la iglesia local, en matrimonios, en adultos jóvenes, en áreas de niños, pues todo eso va a ser continuación de no solamente un retiro, un fin de semana, sino la obra de la iglesia local, que es esa familia de fe. Si no estás en una iglesia local, te invito a poder buscar una iglesia local evangélica que realmente se afirme en la palabra de Dios. Y si va al sitio web nuestro, ahí podemos orientarte en iglesias en tu zona, o escríbenos y podemos apoyarte. Queremos en este día o en esta oportunidad también invitar a cada iglesia a comprometerse a que, de igual manera que han experimentado esto, de igual manera que han cumplido parte de la gran comisión, discipulando a la familia en esta experiencia, predicando el Evangelio de Cristo a través de invitar a otros y darle a conocer las buenas noticias, continúenlo y Dios va a seguir haciendo grandes cosas. Yo le doy gracias a Dios por aquellos que han sido parte de esto. Esto no termina aquí. En primer lugar, hay recursos disponibles para su iglesia local o para su vida. Aquellos que se han matriculado en toda la experiencia este fin de semana, le vamos a enviar un correo electrónico con aquellos que han hablado, los recursos que ellos tienen en libros, en talleres, en materiales, en conferencias. Gracias a Dios de nuevo por hombres como el pastor Carlos Vélez, Mark Rodriguez, otros que han sido conferencistas, que tienen materiales de seguimiento, el grupo Blessed con sus músicas y producciones. Todo esto está a su disposición. Puede ir al sitio nuestro, escribirnos, le mandamos información. O si usted se matriculó para el fin de semana de Brilla, usted va a recibir toda esta información. Yo doy gracias a Dios por cada uno que he mencionado. Pastores que han hablado, conferencistas en este fin de semana, gracias por su obra. Iglesia Bautista Adorar, Pastor Carboner y todo el equipo, gracias por administrar o ministrar a través de esos videos a los niños. Y queremos saber que sin ese equipo, incluyendo el equipo que nos ha apoyado en ministerios hispanos en Florida Baptist Convention, no podemos hacerlo y agradecemos a cada uno. Pero el equipo mayor, de nuevo, vuelvo a esa iglesia local, es miles de iglesias que Dios ha puesto en muchos lugares distintos y cada uno en su lugar brillando para Cristo. Nuestras oraciones están con ustedes. Vamos a seguir orando, pero en futuras fechas vamos a hacer oportunidades como esta y también con muchos de los que ustedes han escuchado aquí y otros, vamos a ofrecer podcast, vamos a ofrecer ayuda y orientación, vamos a seguir adelante este retiro que se ha hecho virtualmente. Esperamos en próximos meses seguir otros tipos de eventos como este, el año que viene hacerlo a mayor magnitud, retiro de pastores, otras áreas como familia, algunos a veces son en lugares, un campamento, pero en combinación queremos seguir dándote la oportunidad a que donde quiera que tú estás puedas participar en lo que será crecer junto en el amor de Cristo. A Dios sea la gloria. Tú has sido parte de algo que es primera vez que hacemos en esta manera a través de un estado entero y más allá, y creo que Cristo sea glorificado y tu vida va a ser distinta. ¿Tú lo crees? Yo lo creo. Entonces juntos vamos a seguir adelante y decir gracias, Señor. Yo te invito
a poder al salir, al despedirte del lugar donde está o al terminar en esta noche, a tu poder decir, Señor, sigo obrando en mi vida. Y si estás en familia, oren juntos y di, vamos a ser distintos con la ayuda de Dios. Y si están en iglesia, denle gracias a Dios y a la vez pueden salir sabiendo que Dios va a seguir obrando. Agradecido, un gran abrazo en el amor de Cristo. Escríbenos, déjanos saber cómo servirte y Dios sigue obrando. Ministerios Hispanos, el nombre mío es Manuel Roque de Florida Baptist Convention y vamos a ver cómo para gloria de Cristo y a través de Él y su palabra, Dios sigue alcanzando a Florida y más allá, donde quiera que sea tu estado. Y dilo, aquí en mi ciudad, aquí Señor, obra, aquí en mi hogar, aquí en mis vecinos, aquí en mi vida. Y Él va a hacer grandes cosas. Dios te bendiga y adelante en esa fe y valor del Señor. Children and the children.